Nosotros lo que hacemos es, en este taller de payateatralidad, damos herramientas a la gente para que tenga o no tenga conocimientos de teatro o de artes así expresivas, pueda crear su personaje payaso con la ética de payamédicos. Y además realizan su propio traje. ¿Cómo nació payamédicos? En su inicio, bueno, el fundador es José Pelucchi, es un médico psiquiatra que trabaja en el Borda y además de otros lugares, tiene 3 especializaciones de medicina, y él comenzó con sus compañeros a hacer ejercicios del teatro lúdico, y hacía unas obras después de las guardias que tenían, y empezaron a ver que sus pacientes, después de esa obra, necesitaban menos dosis de medicación y eran menos agresivos, y bueno, entonces decidieron investigar por ese lado a ver qué se podía hacer, porque desde el teatro se lograban cosas y qué personaje podría ser el que ayude más. Y bueno, dentro de todas las investigaciones que se hicieron, descubrieron que el payaso, que es un ser inocente, puro, no el burlesco, obviamente, estamos hablando así del payaso teatral en sí, era el que llegaba con amor, con inocencia, y desde ese lugar se consiguen muchas cosas mucho más interesante. ¿Y cómo se implementa después? ¿Cómo es el curso que van a estar dando ustedes? Bueno, nosotros hacemos muchos ejercicios del teatro lúdico, damos ejercicios también de desdramatización, de lo que es el teatro más dramático, porque son herramientas que son necesarias para después enfrentar a los pacientes, que en realidad para nosotros son producientes, pues son gente que en el encuentro produce algo con nosotros. Y nosotros siempre trabajamos con la parte sana, o sea, la patología la tenemos en cuenta porque es necesaria para no hacer algo que no convenga y que pueda perjudicar a la salud del paciente, en realidad. ¿Y quiénes pueden ser? Payamédicos pueden ser todos los que tengan el deseo, que sean mayores de 18 años y que tengan el secundario aprobado, porque la segunda parte, que es la payamedicina, que es la que enseña los fundamentos más de la investigación y el porqué de por qué somos los colores, por qué nos dirigimos a las personas con un decir ético que convenga para fomentar el ánimo, el buen ánimo en las personas por la salud emocional. Bueno, está certificado por la Universidad de Buenos Aires y bueno, por ese hecho uno tiene que tener el secundario aprobado. ¿Cuánto dura el curso? En realidad dura 3 meses, pero nosotros cuando hacemos fundacionales y como tenemos que viajar, lo podemos hacer más intensivo. Este acá en Salto va a durar 6 sábados consecutivos. Iniciamos este sábado 29 a las 14 horas acá mismo en el Zoom del hospital. ¿Y cómo se pueden inscribir? Se pueden inscribir a través del Facebook Payamédicos Chacabuco Cursos o el email. Hay un email que es inscripcionespayamédicos@gmail.com o payamédicosensalto@gmail.com.